Hey, hola, muy buen día. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por casualidad tú sabes quién es Richard Durbin? Sí, Richard Durbin. ¿No sabes? Quédate y te explico quién es. Bien, se ha creado una tela de misterio en cuanto a Richard Durbin. Richard Joseph Durbin, conocido como Dick Durbin, es un político estadounidense nacido el 21 de noviembre de 1944. Es el senador mayor por Illinois, afiliado al Partido Demócrata. Es abogado. Fue elegido a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos en 1983 y ha sido reelegido 6 veces más desde entonces. En 1996 fue electo como senador al escaño, dejando vacante por el demócrata Paul Simon, para quien ha servido como consejero legal. En el 2002 fue Durbin fácilmente reelegido. Durbin pertenece a la parte izquierda del Partido Demócrata. Es particularmente asociado con movimientos ecologistas y todo lo que tiene que ver con protección de las reservas de las faunas antárticas. En el 2006, cuando habría sido elegido Harry Reid como líder de la mayoría del Senado, fue entonces elegido Dick Durbin como su adjunto. Es decir, es un hombre con una larga trayectoria política y que está hoy precisamente en Venezuela. Quiero hablarle lo siguiente. Hace varios días llegó al país y se han entretejido muchas cosas con respecto a esto. Este senador de Estados Unidos se reunió tanto con Maduro como con líderes de la oposición. Según dicen las malas lenguas, de este senador vendría a resolver el problema del mormón que se encuentra detenido. Otros, que son chismosos de pasillo, dicen que venía a ver cómo están las situaciones para las elecciones. El diplomático estadounidense Dick Durbin sostuvo un encuentro con el asesino de Miraflores, el Bobo de Cúcuta, a quien le dijo que las elecciones de mayo son ilegítimas. Si ni siquiera cumplen con los estándares internacionales establecidos. Vino a darle un consejo para que extendiera el proceso de las elecciones hasta el mes de diciembre. Y además, para pedir, pues obviamente, la libertad de este joven mormón que vino a casarse aquí en Venezuela y que fue capturado y le colocaron unas armas para hacerlo parecer espía. Y lamentablemente se llama Josh Holt, ¿sí? Un ciudadano estadounidense encarcelado en Caracas hace casi 2 años, sobre el que Estados Unidos considera que se presentaron cargos falsos al vincularlo a una actividad terrorista de guerrilla. Los venezolanos y los estadounidenses comparten una larga y profunda amistad, dijo Durbin. Señalé que existe un acuerdo bipartidista en Washington sobre los problemas económicos, políticos y humanitarios profundamente preocupantes para Venezuela. El senador se mostró desconsolado por la realidad que vio en el país, especialmente por el colapso de los abastecimientos de alimentación y medicamentos. Desafortunadamente no abordó estos problemas, sino quería también hablar de las elecciones creíbles y que lograra la libertad de los presos políticos venezolanos y entre esos liberar a Josh Holt. Si no lo libera, eso va a aislar aún más a Venezuela a nivel internacional y va a generar tensión en las relaciones norteamericanas. Durante su estancia en Caracas, Durbin se reunió con Maduro y también se reunió, escuche, con miembros de la oposición, con el actual presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, con los ministros de Salud y Nutrición, con líderes empresariales, con grupos de la sociedad civil, con médicos y con organizaciones humanitarias. En el 2017, Durbin presentó la Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela, que ordena al Departamento de Estado trabajar a través de organizaciones no gubernamentales para proporcionar productos de salud pública, productos alimenticios y asistencia técnica a la población venezolana. Ese es el proyecto que él tiene. Ahora, escuchen. Fuentes cercanas que estuvieron en la reunión con la oposición me hicieron saber de que este personaje vino a darle un ultimátum a Nicolás Maduro. Vino a decirle, mira, chico, las cosas están cerradas. Vas perdiendo por donde quiera que lo veas.
Ya el reloj está muy cerca de marcar la hora. Donald Trump se está cansando de esperar. Así que o decides que te vayas por las buenas o nosotros te vamos a dar tu batacazo. Ya no podemos controlar a ese personaje llamado Donald Trump. Nada lo detiene. ¿Sí? Mira lo que hizo el día de ayer, que envió 250 funcionarios de la Guardia Nacional norteamericana para la frontera, para empezar a levantar el muro, y el hombre está indetenible, el hombre sabe lo que hace. Ahí tiene que acorraló a los coreanos, ahí tiene al coreano loco este pidiéndole cacao a Corea del Sur. Están allí, norte y sur de Corea están sentándose a dialogar, ya hizo convenio con China y está pensando próximamente reunirse con Donald Trump, el coreano, porque sabe que Donald Trump se le puede meter el loco, y cuando se le mete el loco, ese no piensa. Donald Trump ya tiene acorralado a Rusia a nivel económico, está Putin está asustado, y entonces la situación se les está poniendo bastante difícil y Venezuela no escapa de sus manos. Entonces, ahí vemos las reacciones de Panamá, vean las sanciones que le dio Panamá a Venezuela, y no solamente eso, sino que vienen más sanciones. Andorra abrió ayer el expediente a 35 venezolanos más para investigarlos por el caso de corrupción, y eso lo vamos a hablar en otro video, así como el caso de Cilia Flores, cuando se le encontró que las 16 empresas de Panamá que fueron congeladas, que fueron por el gobierno panameño, las 16 le pertenecen a 16 familiares de Cilia Flores. Entonces échele pluma. Esto lo dijo Dick Durbin, es necesario de que usted se siente, papá, piense con cabeza fría y agarre sus macundales y decida negociar cómo quiere salir, si quiere llevarse los reales y disfrutarlos en otro país, pero que deje a Venezuela libre del karma que es usted. Se va por las buenas, o tenga lo seguro de que de una noche de estas, no le vamos a decir cuándo, porque de repente él tampoco lo sabe, pero me mandaron a decirle, y esa fue la conversación, me mandaron a decirle que ya el catire Trump está a punto de firmar el proceso de intervención venezolana, y cuando se dé la intervención venezolana, usted va a quedar muy mal parado. Es mejor que vaya por las buenas, porque al único que le está dando las salidas a usted. Recuerde que la intervención van presos todos. Si usted se va por las buenas, amigo mío, no lleva. Pero si decide hacerla por las malas, pues va a llevar. Más o menos palabras más, palabras menos, es lo que vino a hacer Dick Durbin en Venezuela. Y este fin de semana Donald Trump, después de que finalice la Cumbre de las Américas, que viene con un montón de soldados, escuche, trae un montón de marines y trae gente de la aviación norteamericana, metió más de 500 y pico de funcionarios a Perú, supuestamente para brindarle protección a él, aunque yo estoy casi seguro de que eso no tiene nada que ver con eso. Han habido movilizaciones en las fronteras brasileñas, presuntamente buscando narcotraficantes, dirigidos los movimientos por soldados norteamericanos. Han habido movilizaciones en Trinidad y Tobago, han habido movilizaciones en Bahamas, han habido movilizaciones en Jamaica, ¿sí? Han llegado marines, más de 500, 600 soldados marines en cada país que les he mencionado. Hay un portaaviones que se está moviendo de norte a sur cada ratico por aguas internacionales y que está a unas cuantas horas de Venezuela. Por eso les digo, la cosa va por ahí. Colombia, la reunión que tienen Donald Trump el día sábado y domingo en Colombia con Santos, hay muchas cosas por allí que se están manejando, así que le están cerrando las puertas. Vienen otras sanciones también para Venezuela a nivel económico, como les digo, viene el embargo petrolero. Entonces Dick Durbin le está dando ese último respiro para que el bobo de Cúcuta, el asesino de Miraflores, se vaya por las buenas y no por las malas. Ese es Dick Durbin, por eso dejé este mensaje hasta acá, para que ustedes supieran quién es el famoso Dick Durbin y cuál es su papel tan importante en el proceso de la libertad de Venezuela. Les habló su hermano y amigo filósofo 777. Si aún no te has suscrito, suscríbete.
Regálame un like y sobre todas las cosas, compártele esta noticia a 10 personas que tú conozcas, a 10, a través de las redes sociales, o más si puedes, a través de las redes sociales, porque es necesario que todo el mundo esté preparado porque esto se está poniendo candela. Bien, que tengan un feliz día y bendiciones para todos.